Muy buenas tardes. Hoy, domingo 13 de septiembre del año 2020, nos volvemos a encontrar a través de la red social Facebook en esta reunión de domingo de la Iglesia Bautista Reformada en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad de estar juntos a través de este medio y seguramente vamos a poder cantar, vamos a poder alabar, adorar a nuestro Dios, vamos a poder orar, vamos a poder compartir la palabra del Señor Dios mediante a lo largo de estas próximas horas. Damos gracias al Señor por cada uno de los que se van conectando, los hermanos de la iglesia, las visitas, aquellos que vienen por primera vez, bienvenidos también, los que nos escuchan o nos ven a través de otras redes sociales, posteriormente también a ellos los saludamos, a quienes nos vean por YouTube, también los saludamos con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido Javier, bienvenido Horacio, bienvenido Joel, buenas tardes a todos, gracia y paz de Cristo para ustedes. Seguimos aguardando que se vayan conectando los hermanos. Mientras tanto, les comento que hemos tenido a lo largo de la semana varias repercusiones de temas que hemos estado conversando. Próximamente vamos también a hacer no sé si un video o en una reunión de domingo, estoy ahí orando esto, si vamos a dedicarla a contestar preguntas, porque hay muchas preguntas dando vuelta por allí por la red, y si bien las contestamos en forma particular a cada uno, pensamos que muchos pueden ser bendecidos o edificados, por lo menos, dando la respuesta amplia para todos. Buenas tardes, Marcela. Buenas tardes, Sabrina y Pablo, ¿no? Sabrina y Pablo, supongo, porque ahí dice Sabrina Gómez y Caso Pablo. Gracias y paz también para ustedes. Y reitero lo que decía hace unos minutos, bienvenidos. Son bienvenidos. La Iglesia del Señor Jesucristo es una sola. La Iglesia del Señor Jesucristo se caracteriza por predicar la sana doctrina. Y sabemos que hay muchos grupos que se llaman Iglesia y no lo son. Pero también sabemos que hay otros grupos que son Iglesia de Cristo y están en este preciso momento teniendo sus reuniones o ya las tuvieron o las van a tener en un momento más. Así que también a ellos los bendecimos desde aquí con gracia y paz de nuestro Señor. Bienvenida María Epifania, por supuesto, bienvenida. Sabrina, sí, Pablo y Sabrina, bien. Y Mar Sánchez, también otra Marcela. Va a haber competencia de Marcela, ¿sabes? Bienvenida también Marcela. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Como les decía, estoy estudiando la posibilidad, a lo mejor, de que esas preguntas que nos están haciendo las podamos responder en un domingo próximo para que tengan mayor alcance. No porque no las contestemos, las contestamos a cada uno en su momento. Romy, bienvenida también. Y sí, una de las características que tienen nuestras iglesias es que tratamos de que lo que enseñamos pueda ponerse en práctica, ¿no? Que no sea nada más que un oír, sino que realmente podamos poner en práctica lo que oímos y lo que aprendemos. Todos aprendemos. El pastor aprende cuando lee la Biblia, la palabra de Dios. Vamos aprendiendo porque ninguno de nosotros tiene todo el conocimiento. El único que tiene todo el conocimiento es nuestro Dios. Y gracias a Él, nosotros podemos
recibir de esa instrucción a través de la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Sin la Biblia no hay iglesia, sin la Biblia no hay doctrina, sin la Biblia no hay salvación. ¿Eh? Si alguien, si ustedes ven, hay lugares en donde la Biblia se toca poco, pero eso no es una iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Nela, también buenas tardes. Gracias por la aclaración, Marcela. Sí, yo a veces me confundo los nombres. Tengo que poner alguna forma de identificación. Vamos a comenzar este domingo con un breve momento de oración. Y decimos breve momento de oración porque generalmente cuando estamos en el salón, todos reunidos, podemos orar varios, pero como siempre es el pastor, últimamente es el pastor solo, no quiero ocuparles el tiempo en la oración. Además, tenemos la costumbre de orar a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche. Oramos todo el día, como dice Pablo, le obedecemos al Señor en esa instrucción. Oramos sin cesar, o sea, estamos orando, o sea, no es que nosotros tenemos un momentito ahora en la reunión y es todo lo que oramos en el día. Así que como tenemos la costumbre de orar, tampoco vamos a ser muy extenso con la oración. Pero vamos a pedirle a nuestro Señor que Él tome todo el dominio y el control de esta reunión de esta tarde para que podamos realmente hacer su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, venimos una vez más delante de tu presencia sabiendo con certeza de que tú estás escuchando nuestra oración. Tú dices, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Señor, estamos buscando de ti, estamos deseando de ti, anhelando conocer más de tu palabra, aprender más de ti, Señor. Cuando vemos la cantidad de errores que se están enseñando y que a nosotros mismos en algún momento nos han enseñado, la carga en nuestro corazón es grande por predicar la palabra tal como está escrita y tal como tú la diste. Señor, permite que podamos no solamente escuchar tu palabra, leerla, sino también ponerla en práctica, como decíamos recién. Gracias por cada hermano, cada hermana, gracias por los niños de las familias. Señor, gracias, gracias por todos nosotros. Gracias por mi familia, Padre. Gracias porque tu mano poderosa se ha visto en la vida de mi esposa, cada día está más recuperada y eso nos pone muy felices y contentos. Sabemos, Señor, que ocurra lo que ocurra con nuestra vida está en tus manos. Pero también nos ponemos felices, Señor, cuando vemos que tú obras milagros en nuestras vidas. Gracias una vez más por tu amor, Señor, por tu misericordia, que en medio del pecado nos encontraste, nos levantaste y nos hiciste tus hijos. Señor, esta elección que tú decidiste antes de la fundación del mundo, ¿cómo no estar agradecidos, oh Dios? Tú sabías quiénes íbamos a ser, tú sabías cómo íbamos a ser, sabías que íbamos a estar muertos, heridos y en pecados, y aún así decidiste salvarnos, oh Dios. ¿Cómo no agradecerte? Gracias, Padre, una vez más por la gracia y la bendición de tener tu gracia, tu fe, que nos permite conocer cada día más a Jesucristo. Gracias, Señor. Toma control de esta reunión. Es lo que te pedimos en este momento. Guía nuestro canto, nuestro oído, Señor, nuestra voz. Queremos alabarte, queremos adorarte. Y queremos hacerlo en espíritu y en verdad. Señor, no es para demostrar cuán buenos somos cantando, sino solamente, Señor, que tuya sea la gloria, la honra y la gloria. Gracias, oh Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y amén.
Bueno, vamos a comenzar cantando entonces y lo vamos a hacer. A ver, vamos a poner allí para que todos vean. Este es un himno, bueno, los que nos siguen hace tiempo y aprovechamos a explicarle a quienes están quizá por primera vez escuchándonos o viéndonos, nosotros cantamos mayormente himnos que están en nuestro himnario. No cantamos todos los himnos como están escritos en el himnario. Nos hemos tomado el trabajo de traducir directamente del inglés o del idioma original en el cual fueron escritos los himnos para tener la misma idea que el escritor del himno puso. Hoy vamos a ver, hemos agregado algunos. El domingo pasado tuvimos algunos agregados también. Los vamos a repetir hoy, porque debemos aprenderlos y además entender lo que la letra dice. Cantamos himnos porque los himnos contienen mucha enseñanza, mucha doctrina. Doctrina es enseñanza. Los himnos nos enseñan, no solamente nos permiten alabar al Señor, sino que por sobre todas las cosas nos enseñan. Y esto es parte de lo que nosotros tratamos de inculcar a los hermanos de la iglesia. Tenemos que aprender. Y una de las formas más hermosas de aprender la palabra es cantando los himnos, porque los himnos están todos sujetos a la palabra de Dios, por eso algunos himnos no cantamos. Si no está sujeto a lo que dice la Escritura, no lo cantamos. Y si algún traductor cometió el error porque pegue la métrica de cambiar alguna palabra que no tiene nada que ver con lo que enseña el Señor, entonces también lo corregimos y tratamos de ver cómo lo dijo el autor. Explico esto para quienes nos ven por primera vez y entiendan por qué nosotros cantamos himnos. Vamos a comenzar entonces con el próximo, el primero, es el himno número 3. Te lo amo, oh Dios, himno número 3 del himnario. Te lo amo, oh Dios, con unánime voz, pues en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te lo amo, Jesús, pues tu trono de luz, tú dejaste por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos, Lord, santo consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos, gloria a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, poder y verdad. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén. Obviamente, cuando cantamos esto, nos damos cuenta que somos una iglesia trinitaria, ¿no? Himno número 6, que todo el mundo cante al Señor. Que todo el mundo cante al Señor, mi Dios y Rey. Los cielos secos dan
que a todas partes van, la tierra en derredor proclama su olor, que todo el mundo cante al Señor, mi Dios y Rey. Que todo el mundo cante al Señor, mi Dios y Rey. La iglesia himnos da y nunca cesará, con todo el corazón le alaben con tesón, que todo el mundo cante al Señor, mi Dios y Rey. Himno número 20. ¡Cuán grande es Él! Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción.
cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Amén. Continuamos con el himno número 22. A Dios demos gloria. A Dios demos gloria, pues grande es Él. Su amor es inmenso y a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz, no sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Valor al Señor, oiga el mundo su voz. Valor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Por darnos la vida, su sangre vertió. Jesús al creyente es promesa de Dios. El vil pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. Valor al Señor, oiga el mundo su voz. Valor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro, potente Hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús que en su gloria vendrá. Valor al Señor, oiga el mundo su voz. Valor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Amén. La hermana Crosby ha escrito varios de los himnos que cantamos. Himno número 38, Gloria, Gloria. Gloria, Gloria a Jesús Salvador nuestro. Canta, tierra, canta su gran amor. Gloria, Gloria, ángeles santos del cielo. A su nombre ven eterna loor. Cuenta cómo él descendió del cielo a nacer y en vida sufrir dolor. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo. A su nombre ven eterna loor. Gloria, gloria a
Jesús Salvador nuestro, por nosotros Él con la cruz cargó. Por salvarnos Él sufrió pena de muerte, del pecado Cristo nos libertó. Alabadle, oh qué amor tan grande que nos brinda este que Él mostró. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo, brindan honor al que nos rescató. Himno número 41. Me agrada cantar sin cesar y honrar a Jesús, mi amado Salvador. ¿Quién me hizo pensar que debía dejar para siempre la senda del error? Mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. Mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. A Jesús acudí, el perdón recibí, ahora feliz yo soy en Él. Él me dijo, ten fe, yo contigo estaré, y de toda maldad te guardaré. Mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. Mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. Iré a Jesús predicando la luz y gozoso con Él yo viviré. Él me da salvación y gratuita protección, en la lucha constante seguiré. Mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. Mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. Amén. Himno 47. Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo anhelado, en sombras o en luz siempre va. Paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz. Y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera ayudarte por
por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces aceptas mi vida, que a ti solo queda rendida. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por ti. Amén. Himno número 100, en el Monte Calvario. En el Monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Porque en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión. Pues en ella el Cordero inmolado murió, para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén.
Himno 101, Cristo, su preciosa sangre. Cristo, su preciosa sangre, en la cruz la dio. Por nosotros pecadores la vertió. Con su sangre tan preciosa hizo redención. Y por eso Dios te brinda el perdón. Es la sangre tan preciosa del buen Salvador, la que quita los pecados y el temor. Sin la sangre es imposible que haya remisión. Por las obras no se alcanza salvación. Por si alguno tiene duda. Himno 459. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. Vamos a sacarlo porque está totalmente fuera de tiempo la pista. Vamos aquí. Vamos a la próxima. A ver. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. Inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó. Y por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó. Y consumó mi eterna salvación, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó,
Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Himno número 118. Lo detengo acá un momentito. Este himno lo comenzamos a cantar el domingo pasado. Les conté que hacía muchos años que no lo cantábamos. Personalmente no lo cantaba este himno. Este himno es un negro spiritual, el himno número 118. Y este himno habla de la experiencia de aquel que no vio a Jesús en la cruz, ¿no? Obviamente ninguno de nosotros lo vio, ninguno de nosotros estuvo allí presente. Por eso es tan importante la fe y la gracia de Dios para poder creer esta realidad, ¿no? Nadie sería capaz de entregar la vida como lo hizo Cristo por nuestros pecados. Preguntaba el otro día un joven a un predicador, así que una cosa tan sencilla como sufrir unos minutos en la cruz permitió salvar a tanta gente, y esto es porque esta persona no conocía a quién era el que estaba en la cruz. Santo, 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 tres veces santo, un hombre totalmente limpio de pecado, incomparable con nadie en el mundo. Pero él vivió una vida perfecta y limpia para poder hacer el sacrificio por nuestros pecados. Recién hace un momento cantábamos que es imposible el perdón de los pecados sin derramamiento de sangre. Y esto es lo que venimos, el hilo de las canciones tiene que ver con esto, el sacrificio de Jesús en la cruz. El otro himno, creo que es el 110 que cantamos hace un ratito, la vieja dura cruz, ¿no? En el título original en inglés. Y ahora este himno, lo paré para hacer esta acotación. Y de paso que tomemos un poquito de noción de lo que estamos cantando. Viste tú cuando en la cruz murió, viste tú cuando en la cruz murió. Oh, 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 hay veces que al pensarlo tiemblo, tiemblo, tiemblo. Viste, viste tú cuando en la cruz murió. Viste tú cuando expiró allí, viste tú cuando expiró allí. Oh, 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 hay veces que al pensarlo tiemblo, tiemblo, tiemblo. Viste tú cuando expiró allí, viste tú cuando sepultado fue, viste tú cuando sepultado fue. Oh, pensarlo tiemblo, tiemblo, tiemblo. Viste tú cuando
sepultado fue. ¿Viste tú cuando él resucitó? ¿Viste tú cuando él resucitó? ¡Oh! Pensarlo, tiembló. ¿Viste tú cuando él resucitó? La pista nos jugó una mala pasada, pero pudimos cantarlo. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Himno 170. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. ¿Quién murió? Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. ¿Quién murió? Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en tu amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. ¿Quién murió? Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que él vertió. Amén. Himno 176. Años mi alma en vanidad vivió. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma ni divina gracia halló, Dios aquí perdón y paz me dio. Del pecado a ti me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebrante. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma mi divina gracia halló, Dios a ti perdón y paz me dio. Del pecado a ti me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró, y de gracia al hombre revistió, cuando por nosotros entregó el Salvador. Mi alma ni divina gracia halló, a ti perdón y paz me dio. Del pecado a ti me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo la entregué, hoy le quiero.
quiero y sirvo como rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios a mí perdón y paz me dio. Del pecado a mí me libertó el Salvador. Buenas tardes, Franco. Buenas tardes, Javier. Himno 178, vida abundante. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Eres la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz murió mi Jesús, con su muerte vida me dio. Por su gracia me transformó y la vida abundante me concedió. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Eres la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. La mujer que fue y tocó el vestido del Señor, por su fe salud recibió, y la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Eres la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz pidió el malhechor de su alma la salvación. Vida eterna pudo alcanzar, pues la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Eres la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Amén. De su interior correrán ríos de agua viva, dice el Señor. Recordamos que este himno está traducido por nosotros, lo cantamos así, siguiendo lo que escribió el autor originalmente. Sublime gracia, dulce sol, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas Cristo me halló. Fui ciego, visión me dio. La gracia, amén, Señor, a temer. De miedos me libertó. Preciosa esa gracia fue para mí. La en que creí, peligros, lucha y tentación.
salvación. Por gracia podré vencer. La gracia me libró de toda perdición y me lleva a su mansión. Dios ha prometido todo bien, su palabra esperanza es, mi escudo y mi porción, mi Cristo será. Mientras dure mi vida aquí, la tierra como nieve derretirá, el sol ya no brillará, mas Dios, que por su gracia me escogió, por siempre me sostendrá. Después de años mil de estar allí, brillando más que el sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Debemos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Himno escrito en el año 1779. Ya contamos la historia de John Newton en otras oportunidades. Y lo seguimos cantando, tremenda letra, como dice Javier, hermoso himno. Himno 124. Alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su paz. Con tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna, te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa, he aquí yo contigo.
contigo estoy. Al mundo perdido expresa las nuevas de salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Y lo terrenal sin valor será luz de glorioso Señor. Himno 230. Grande es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me manda, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me manda, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, Señor. Himno 271. Avívanos, Señor. Avívanos, Señor. Sintamos el poder
el Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, en toda amor. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Bueno, está fallando la pista, muy lejos de donde tenemos que estar, así que vamos a continuar con el himno 296. A ver si aquí no falla. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre. Cada día tú me llamas, Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre. Cada día tú me llamas, Señor, yo acudo a tu llamado cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre. Cada día tú me llamas. Amén. Y terminamos con el himno 323, en Jesucristo, el Rey de Paz. En Jesucristo, el Rey de Paz,
en horas negras de tempestad, hallan las almas dulce soledad, grato recuerdo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir. Sigue la gracia del Salvador, siempre proteja nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena con su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Amén. Gracias a Dios. Otro himno de la hermana Fanny Crosby. Yo les dije, tenemos... Ah, me faltaba este. Todas las promesas. Es un agregado. A ver si sale. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán, y triunfar podemos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Damos gracias al Señor ahora sí por las canciones que hemos podido cantar y también por las que no hemos podido cantar. Vamos a, en la semana vamos a tratar de solucionar este problema, porque queremos cantar esas canciones. Y el mismo Señor de paz, os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros, 2 Tesalonicenses 3:16, Franco, Y antes puso, del pecado me libertó el Salvador. Gloria a Cristo. No, perdón, esa fue Romy, que comentó esto.
Y Franco, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia, Juan 10:10. La palabra de Dios cantada, y nos recuerdan estos textos bíblicos, ¿verdad? Como vemos, el Señor nos recuerda a través de las canciones la doctrina, la enseñanza. No estoy en contra de que a un niño se le enseñe como nos enseñaron a nosotros hace 60 años atrás, tres palabritas solas. No estoy en contra de que a los niños les enseñemos canciones sencillas. Pero Pablo dice, cuando era niño, hablaba como niño, jugaba como niño, hacía cosas de niño. Ya cuando somos adultos no podemos cantar tres palabritas solas. Tenemos que cantar la palabra, tenemos que predicar el evangelio. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Salmo 7, 17. Así es, Pedro. Gracias. Cantamos con nuestro entendimiento, pero cantamos no para nosotros. No cantamos para divertirnos, no cantamos para entretenernos. Cantamos a Dios, le cantamos al Señor. A Él lo alabamos. Cantamos mejor, cantamos peor. A veces tenemos la voz tomada, otras veces la tenemos mejor, pero le cantamos al Señor. Esa es nuestra meta, que Dios pueda sentir que nuestro espíritu está adorando en verdad. Porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y tenemos que saber qué es adorar, y tenemos que adorarle todo el día, no solamente cuando cantamos. Le adoramos con cada acto que hacemos. Por eso, nosotros tenemos claro que la salvación no es por obras, sino que es por gracia de Dios, por medio de la fe, que es un don de Dios que Él nos da para que podamos creer. Pero esa fe salvadora, esa gracia de Dios salvadora, se manifiesta en nosotros con buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que a todos, creo haber saludado a todos. Ese himno que dice del pecado me libertó, Romy, realmente es hermoso, ¿no? Pensar las cosas que nos enseñan los himnos, desde el 1 hasta el casi 500, nos van enseñando cosas diferentes. Hay algunos himnos que están repetidos en el himnario, están hasta tres veces, ¿no? Lo que pasa es que se cantan con diferentes melodías. Con cada melodía, cuando se puso en papel, cuando se puso en el libro sin música, estaba el número, y en lugar de poner este himno se canta con la misma letra del otro, se vuelve a repetir la letra. Pero hay himnos que están repetidos. Después hay himnos como en la cruz, hay himnos que están con el coro y sin el coro, porque originalmente fueron escritos sin coro, luego el coro fue agregado. Entonces está con coro y sin coro. A Pedro se le escapó de vuelta, ¿no? Salió de repetir. Por eso nosotros leemos el himnario parte por parte, letra por letra, y lo compartimos cuando estamos de acuerdo con lo que cantamos. Yo no alcancé salvación. Por eso el himno 330 lo cantamos como lo escribió el autor, el hermano Pafford. Lo cantamos con la letra que él escribió, no con la letra que puso algún traductor. Y no porque sea una aberración decirlo, sino que porque podemos generar error en otra persona. Entonces, si yo digo, yo alcancé la salvación, es algo que hice yo. Por eso no cantamos alcancé salvación. Lo hemos cantado muchas veces, pero nos hemos dado cuenta de que no es correcto enseñar que la salvación la alcanza uno. La salvación la hace Dios. La preparó Dios de antemano, la hizo a través de su Hijo Jesucristo, lo hizo entregar la vida en la cruz por nuestro pecado. La salvación no es algo que hacemos nosotros. En la semana, en estos días, ayer o antes de ayer,
Marcela me mandó una pregunta que no tuve tiempo de responderle, pero aprovecho, como dije, este tiempo, breve voy a hacer. Es cierto que la Biblia dice que para ser salvo hay que creer en Jesucristo. Es cierto que es así. El grave problema que tenemos nosotros es que creer no es creer. Explico rápidamente, porque dicen, debes creer en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le dice Pablo al carcelero de Filipos, ahí en el libro de los Hechos. Entonces, quiere decir que la persona tiene que aplicar su fe en Jesucristo y entonces es salvo. No, ahí está el error gravísimo de los que enseñan mal, y la fe para creer es un don de Dios. Por lo tanto, cuando alguien le dice a una tercera persona, cree en Jesucristo y será salvo, como le dijo Pablo al carcelero de Filipos, no le está diciendo, pon tu fe. Si puedes creer, eres salvo. Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado por no creer en el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Otra cosa, termino y después voy a la otra cosa. La fe salvadora no es una creencia, porque los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y no son salvos. Los demonios creen, Satanás cree en Jesucristo, pero él no va a ser salvado. Mucha gente incrédula de la salvación cree que Jesús histórico existió. Dicen, sí, existió un hombre allá en Galilea hace casi 2000 años que hizo, pero dicen, hizo engaño, engañó a la gente. Obviamente esa persona cree en Jesucristo, pero no cree con la fe salvadora. Como dice Franco, así es, en Romanos está esto, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Efesios 2, del 8 al 9, Javier nos pasa que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Van espadeando Franco y Javier. Me gusta esto, me gusta mucho que compartan y que participen los hermanos. A los que nos empezaron a seguir hace poquito, cuando tenemos el culto en el salón, todos reunidos, todos juntos, si hay una duda, se puede interrumpir la palabra al pastor, al predicador que esté en ese momento. Somos una iglesia rara, ya va a ir aprendiendo. Bienvenido, bienvenida. Santiago 2:18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Exactamente. Entonces, el creer no es lo mismo el creer bíblico, que viene de la palabra griega pistis, que quiere decir confiar plenamente. No es lo mismo confiar plenamente en Jesucristo que creer en Jesucristo, porque los demonios creen y tiemblan. Entonces, uno dice, ¿puedes creer esto? Sí, puedo creerlo. Ah, listo, ya sos salvo. No, los demonios creen. Muchas personas creen en el Jesús histórico, pero no creen en el Jesús salvador. Esta certeza, esta fe certera, la da el Espíritu Santo con el nuevo nacimiento. Cuando estamos en el mundo, lejos de Cristo, estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y es la fe, don de Dios, el don de la fe, que permite que yo pueda creer. Pero para tener el don de la fe, tengo que haber nacido de nuevo primero. El nuevo nacimiento es previo a la conversión. El nuevo nacimiento es previo
a creer. No puedo creer si no nací de nuevo. Un pastor dijo una vez, un cristiano es un bicho raro que a veces encontramos por ahí. Javier, bien. Así es. Así es. Bueno, terminamos aquí con el tema de creer. Aunque, Marcela, me gusta mucho porque los hermanos, le cuento a los demás, ¿no? Hacen una pregunta y muchas veces van respondiendo la pregunta ellos mismos en el hilo y prácticamente no hay necesidad de explicarlo porque el Espíritu Santo ya le está dando la respuesta a los hermanos o a las hermanas. Es muy probable, Romy, que haya sido Pablo Washer quien lo haya dicho. No lo recuerdo en este momento. Somos en realidad un grupo muy reducido, así que nos conocemos todos, pero a veces no recordamos todo lo que dijo alguien, ¿no? Porque tanto amó Dios al mundo, dice Pedro, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Claro, versículo muy mal interpretado. No nos vamos a meter en Juan 3:16 ahora, pero sí. El Señor Jesús pagó en la cruz por los escogidos. Jesús no pagó por aquellos que permanecen bajo la ira de Dios, sino los que son librados de la ira. Cristo murió por los librados de la ira de Dios. Por eso nosotros somos librados de la ira de Dios, porque Cristo pagó por nosotros. Vamos a ir a la palabra de Dios. Me extendí demasiado con el tema este, pero no quería dejarlo pasar. Hoy vamos a finalizar, Dios mediante, la segunda epístola a Timoteo. Vamos a leer los capítulos 3 y 4. Así que vamos directamente a la palabra de Dios. Ya hemos orado. El pastor oró cuando estaba preparando el mensaje. Los hermanos oraron en sus casas antes de venir. Así que no es necesario volver a orar, ¿eh? Si estuviéramos en un salón todos reunidos, muy probablemente había un hermano que ha leído un texto bíblico, hay otro hermano que ora, pero como está el pastor solo, vamos a ir al texto de hoy. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3 y 4. Este capítulo 3 de la segunda epístola de Timoteo tiene para mí suma atracción. Es el pasaje bíblico a través del cual el Señor me mostró su gracia. Que yo era tan pecador como el más pecador de los pecadores. Porque así comienza la gracia del Señor en nuestra vida. Mostrándonos que somos pecadores y que estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Así tengamos, como era mi caso, 25 años de edad y 25 años de iglesia. Así tengamos 800 años de tradición protestante, como era mi caso. Mi padre ministro, mi abuelo ministro, mi bisabuelo ministro, mi tatarabuelo ministro. Todos ministros del Evangelio. Yo creía que por lo tanto yo era un salvado, era un cristiano. Pero fue esta palabra que vamos a leer ahora, la que usó el Señor para mostrarme que yo era igual que cualquier otro pecador. Porque lo primero que hace el Señor cuando nos hace nacer de nuevo es darnos convicción de pecado, de justicia y de juicio. Fíjense. Se lo dice Pablo a Timoteo, su hijo espiritual, el joven pastor de Éfeso, Timoteo. También debes saber esto, Timoteo.
En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janés y Jambrés resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también la fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a releer el capítulo 3. Comienza Pablo diciendo: también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Una vez más, Pablo comienza aquí con una frase que podríamos decir como sacando el carnet de apóstol. Lo que estoy diciendo, debes saberlo. Lo que estoy haciendo yo ahora no es enviarte una carta para que la leas si quieres. No, debes saber esto. Todo lo que escribió Pablo es para nuestra enseñanza. Todo lo que escribió Pablo es para que lo pongamos por obra. Todo lo que escribió Pablo no tiene ni pizca de humanidad. Es enseñanza divina a través del hombre Pablo. Pero es enseñanza divina. No hay ninguna enseñanza de las epístolas de Pablo que podamos decir esto no es para la iglesia de hoy. No hay ninguna enseñanza de las epístolas de Pablo que digan esto es por un prejuicio de Pablo. De hecho, se dice, hoy hay muchos que lo dicen, las mujeres que quieren ser pastor de la iglesia dicen que Pablo era un misógino y por eso habla en contra de la mujer. Ya lo hablamos cuando vimos esto anteriormente en las epístolas de Pablo a Timoteo. Pero también debes saber esto. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles son los postreros días? Para Pablo, los postreros días eran hace 2000 años atrás. O sea, apenas Jesús ascendió a los cielos, apenas él tuvo la visión, la aparición de Jesús, cuando él se encontró con Jesús cara a cara, él ya sabía que venían los tiempos difíciles y los últimos tiempos.
Por eso, no vamos a extendernos en esto, pero por eso es que es un error pensar que va a haber un espacio específico de tiempo en el cual la iglesia va a sufrir, que dicen de 3 años y medio, algunos dicen de 7 años, otros dicen, eso es una falsa enseñanza. En realidad la iglesia es perseguida desde el día 1. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés y ellos empezaron a predicar con denuedo la palabra de Dios, allí empezó la persecución. Porque así como Jesús fue perseguido, así como Jesús fue intentado de morir, o sea, intentado de asesinato varias veces, así a la iglesia le iba a pasar. Escucho comentarios por ahí de gente anticristiana que dice, son anticristianos porque están en contra de Cristo, pero ellos dicen que están en una iglesia. Aclaro esto, muchos son anticristos, aunque están en una iglesia, a veces hasta se llama iglesia de Jesucristo, y niegan a Cristo, niegan la realidad bíblica. Pero digo, cuando esta gente habla y dice, no, porque los cristianos mataban gente, perseguían gente, no eran los cristianos. Los cristianos eran los que morían. Los persiguieron los judíos, los persiguieron los romanos, los persiguieron el cambio que hubo en la historia del Imperio Romano a la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana se instauró, se autodenominó única iglesia y persiguió y asesinó a todos aquellos que pensaban diferente, por más que fuera con apoyo bíblico. Tenga seguridad que si Jesús hubiera estado después del año 300 caminando por Roma, hubiera sido perseguido y a lo mejor asesinado por los romanos. Pablo mismo. Si Pablo hubiera estado en el año 330, cuando el concilio de Nicea y todos los demás concilios, Pablo hubiera sido excomulgado y quemado o echado a las fieras por predicar el Evangelio de Jesucristo, por predicar el Evangelio de la sola gracia. Escuchaba hoy una médica famosa, muy católica ella, que le echa la culpa de toda la situación mundial, de las enfermedades, de las vacunas, del aborto, del matrimonio homosexual, se la echa a los cristianos, a los evangélicos. Si no hubiera sido por los evangélicos, terrible, terrible. Los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Miren qué interesante, ¿no? Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y los psicólogos dicen, hay que enseñarle a la gente, a la persona, hay que enseñarle que debe amarse a sí mismo, porque Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar al otro? Pero Jesús sabía claramente que si hay algo que ama el hombre, es a sí mismo. Por eso dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque los hombres son, fueron y serán amadores de sí mismos. Egoístas, dice la versión popular. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Avaros. Avaros, todo para mí, la avaricia. Vanagloriosos, Dios me libre de la vanagloria, Dios santo. ¿Cómo es posible que haya ministros del Evangelio vanagloriosos?
los vanagloriosos no son ministros del Evangelio. Pablo se lo expresa claramente a Timoteo. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, hombres avaros, hombres vanagloriosos, hombres soberbios. Bueno, como dije el domingo pasado, a veces nos acusan de soberbios a nosotros porque nosotros decimos, la palabra de Dios dice así. Dice, esa es tu interpretación. No, es como está escrito. Sola escritura. No es que lo decimos por soberbia o con soberbia. Dios nos libre. Lo decimos porque está escrito. Dios lo ha establecido así y por eso lo decimos, lo defendemos y lo mostramos. Le va a molestar a muchos, pero no aceptes que te digan que eres soberbio cuando lo que estás hablando es la palabra de Dios. Blasfemos. Hombres que hablan mal de Dios. Los que insultan a Dios. La blasfemia. Gente desobediente a los padres. Si hay un tiempo en el cual se ha manifestado la desobediencia a los padres, si bien está esto en el mundo, desde que el mundo existe, es hoy. Hoy. No solo personas que desobedecen a sus padres, niños, adolescentes, jóvenes, que desobedecen a sus padres, sino un sistema muchas veces apoyado por los estados que impulsan la desobediencia a los padres. Si tu padre te grita, denúncialo, es violencia. O sea que si tu hijo hace una barrabasada, no tienes derecho a gritarle. Ni hablemos de golpearlo. Violencia. No estoy defendiendo el castigo de los niños, pero estoy diciendo que a veces los padres aplican disciplina, pero desde la sociedad se le está diciendo al niño que si el padre lo obliga a ir a la escuela, él tiene derecho a no ir. Si el padre le dice que es varón porque tiene órganos sexuales masculinos, el niño, niña o adolescente, porque ahora se dice así, políticamente correcto, tiene derecho a denunciar a ese padre porque no lo deja hacer otra cosa. Desobedientes a los padres. Ingratos. Ingratos. Miren, hay una palabra, tres palabras me enseñó mi padre cuando yo era muy niño y me dice, estas son las tres palabras que abren todas las puertas. Por favor, permiso y gracias. Y ¿cuántas veces uno hace algo? Pasa en este tiempo en particular. Miren, nos ha pasado con mi esposa cuando vamos por la calle y vemos que hay un pasadizo angosto, como estamos hablando de que tiene que haber distancia social, mi esposa y yo esperamos a que pase la gente que viene caminando, le cedemos el paso en los pasillos angostos. Y es muy rara la persona que dice gracias. Cuando la situación es inversa, nosotros siempre agradecemos. Porque la persona tuvo un gesto favorable a nosotros, un gesto amable con nosotros. Por lo tanto, lo menos que se merece es que le demos las gracias. Y no cuesta nada decir gracias. 2 segundos o menos. Gracias. ¿Se entiende? Ingratos. La mayoría de las personas son ingratas. Obviamente impíos. No hay santidad, no hay pureza. Impiedad es lo que surge.
sin afecto natural. Sin afecto natural. Tiene algunas variables de interpretación, sin afecto natural. El afecto natural es el afecto de un hombre hacia una mujer buscando una novia para ser luego su esposa. Eso es el afecto natural. Afecto antinatural o contra natura es que el hombre busque como pareja a otro hombre o la mujer busque como pareja a otra mujer. Ese es el afecto natural. ¿Por qué? Porque naturalmente el hombre está muerto en los delitos y en sus pecados, por lo tanto no puede tener afecto hacia nada, y mucho menos hacia lo correcto. Implacables. Esa gente es implacable. Para ellos, los únicos perdonados son ellos. Los demás, son todos, no hay capacidad de perdonar a nadie. Implacable. Calumniadores. Hablaba de esta doctora hoy. Calumniadores. Inventan historias y las venden. Escriben libros. Y muchos cristianos, entre comillas cristianos obviamente, consumen ese material escrito por esta gente. Y son calumnias, son mentiras. Intemperantes. Una persona que no se pacienta, ¿no? No se apacienta, no es apacible, es intemperante. Se enoja apenas le pasa algo, ya se enoja. No tiene un buen temperamento. Crueles. No solo hacen daño, sino que lo hacen con crueldad. Saben que hacen daño y más hacen el daño. Aborrecedores de lo bueno. Dice la Escritura que vendrán tiempos cuando a lo bueno se le llamará malo y a lo malo se le llamará bueno. Aborrecedores de lo bueno. Aborrecedor de lo bueno es aborrecer a Jesucristo. Aborrecer lo bueno es aborrecer a Dios. Aborrecer lo bueno es aborrecer la iglesia de Jesucristo. Aborrecer lo bueno es aborrecer a los cristianos. Yo he escuchado decir, los cristianos deberían desaparecer de la faz de la tierra. Traidores, impetuosos, infatuados, sobreinflados, están infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hoy hablábamos, cuando hablábamos de los himnos, nosotros no cantamos himnos para divertir a los oyentes, ¿no? Pero hay mucha gente que va a la iglesia para deleitarse en las canciones, en cómo predica tal o cual hermano, en lugar de deleitarse en Dios. Esa no es la iglesia que nosotros queremos, ni la iglesia que nosotros necesitamos. Y mucho menos la iglesia que Dios quiere. Que tendrán apariencia de piedad, son santitos de afuera, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cómo la negarán? Con sus actos. Cuando uno ve una persona que dice ser cristiana, un hombre que dice que es ministro de Dios, y lo vemos hacer estas cosas, automáticamente se cae la máscara, se cae la careta que tienen puesto, y vemos cara a cara al impío. Tiene apariencia de piedad, pero en realidad es un impío. Y fíjense qué interesante lo que dice aquí al final. Dice, a estos evita. A estos evita. No los tengas contigo. No los lleves a tus reuniones. Nada le debes. Y ellos nada quieren de ti. Evítalos.
podemos hacer esto, pero no es que Dios es amor y que tenemos que amar a nuestro enemigo. Sí, a nuestro enemigo tenemos que amarlo. Sí, tenemos que bendecir al que nos maldice. Sí, pero no necesariamente tenemos que tenerlo bajo nuestro techo. Nadie que ha sido escogido por Dios se va a perder porque tú no le prediques. Nadie. Ningún escogido se perderá. Ninguna de las ovejas que Dios le dio a Jesús se va a perder. Por eso, Pablo es tan claro y dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos ministros son los que se meten en las casas de las mujeres y hacen desastres con estas mujeres, porque son mujeres cautivas del pecado. No solo lo hacen, sino que se contentan con lo que lo hacen, dice la Escritura. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. La concupiscencia es la naturaleza pecaminosa, es todo lo malo que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Esa concupiscencia es el mal que mora en mí, que dice Pablo, la concupiscencia. La concupiscencia engendra el pecado. La tentación no es pecado, pero cuando el pecado produce fruto en mí, es como el nacimiento de una criatura. Nace ese pecado en mí, la concupiscencia ganó. Hay un himno que hemos traducido ya hace un tiempo, hoy no lo cantamos. El himno dice, comienza diciendo, fuertemente encadenado, en la vergüenza del pecado y del temor. Allí Cristo puso su mano, me tocó y me regeneró. Pero lo cierto es que nosotros antes de Cristo estábamos no solo muertos, sino atados, esclavizados por el pecado. Estas mujeres están siempre aprendiendo. Nunca aprenden, siempre están aprendiendo. Y van a hacer la misma pregunta 10 veces, y se la van a hacer al pastor Mario, y se la van a hacer al pastor Juan Manuel, y se la van a hacer al pastor Bill, se la van a hacer ponga la lista, y van, ping, 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 ping. ¿Saben que estos pastores están enseñando la sana doctrina? Ellas van a ir para molestar a estos pastores. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Sabe por qué no pueden llegar al conocimiento de la verdad? Porque no han sido escogidas por Dios para salvación. Y no debemos desperdiciar las margaritas con ese tipo de personas. El que tenga oídos, oiga. Y de la manera que Janés y Jambrés, en la versión Reina 60 no tiene acento, pero en otras versiones aparece acentuado, de la manera que Janés y Jambrés resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe.
Si no recuerda quién era Janés y Jambrés y lo quiere buscar en la Biblia, lo va a encontrar solamente en este pasaje. No está en la Biblia. Sin embargo, Pablo dice que Janés y Jambrés resistieron a Moisés. La tradición hebrea, el Talmud, dicen que Janés y Jambrés eran los nombres de los magos egipcios que se opusieron a Moisés, que imitaban los milagros de Moisés. ¿Recuerdan? Que estaban los magos de Egipto, y cuando cuando Moisés lanza la vara se convierte en serpiente, los magos hacen lo mismo. Y así sucesivamente. Dice la tradición hebrea, la tradición judía, no la Torá, no está en la palabra de Dios. El único lugar en donde figura en la Biblia es en esta epístola de Pablo. Por eso sabemos que Pablo leía el Talmud y había sido instruido en el Talmud porque era un rabino, era un maestro de la ley, y para los judíos de esa época el Talmud era la guía principal. La tradición y el Talmud. Entonces, Pablo hace mención a estas personas, lo da por sentado. ¿Se habrán llamado Janés y Jambrés? No lo sabemos. En realidad no tenemos la más mínima idea de si era realmente ese el nombre de estos magos, hicieron nada más que dos, tampoco sabemos. La Biblia habla de los magos. De Egipto, así como cuando nace Jesús la Biblia habla de los magos de Oriente, y la tradición española los puso en tres y les puso nombre a los tres, pero no existe en la Biblia, eso es un invento humano. El Talmud es un invento humano, pero Pablo lo tenía tan encarnado en sí, porque él era un rabino y conocía el Talmud perfectamente, que él usó un ejemplo talmúdico, igual que cuando habla de las mujeres que no pueden ser pastores y que no pueden enseñar en la iglesia, dice como la ley lo enseña. No está en la Torá, no está en la ley de Moisés, pero sí está en el Talmud, que la mujer no puede enseñar. Porque, versículo 7, perdón, 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Se les va a caer la careta, como decía yo, va a llegar un momento que se les va a caer la máscara. ¿Saben cómo se cae la máscara? Cuando estudiamos la palabra de Dios. Si nosotros somos buenos aprendiendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a permitir identificar a estos falsos maestros, falsos profetas. En Argentina decimos a estos truchos. No irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, ahora le habla a Timoteo nuevamente, has seguido mi enseñanza y mi conducta, mi propósito. Conoces mi fe, mi longanimidad, el amor que tengo, la paciencia que tengo, las persecuciones que he sufrido, los padecimientos que he sufrido, como los que me ocurrieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Dice Pablo que él fue librado de varios apedreamientos. Es muy probable que lo hayan dejado por muerto a Pablo y que el Señor lo levantara después que se vayan todos. Porque si él hubiera demostrado que estaba vivo, lo iban a seguir apedreando. Y también, dice el versículo 12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo
en Cristo Jesús padecerán persecución. Ah, ahí ya no me gusta, pastor, ¿eh? Esto de que vamos a padecer persecución, bueno, si eres un cristiano, vas a ser perseguido. Si estás estudiando en la universidad y un profesor o una profesora te dice algo que está en contra de la escritura, vas a tener que defender la postura cristiana y muy probablemente te pongan una mala nota. Eso es persecución. Porque estamos en un mundo en donde hay la tendencia al pensamiento único, y el pensamiento único es anticristiano, es ateo. Hay muchas religiones que no tienen Dios, que no creen en Dios, que no creen en Jesucristo. Y nadie, absolutamente nadie, va a ser salvado de esta generación sin Jesucristo. Yo he escuchado religiosos decir que no importa el camino en que vayas, mientras estés buscando a Dios. Así que si eres musulmán, si eres judío, si eres lo que quieras ser, vos podés llegar al cielo por ese camino. Es un principio del Imperio Romano, de la época de Jesús, que decía, todos los caminos conducen a Roma. No importa el camino en que vayas. Dice una canción, si tras el Calvario tú vas. Toma la mano y serás mi hermano por siempre. No. Ser cristiano es algo totalmente diferente a eso. Es haber nacido de nuevo, creer en Jesucristo como único y suficiente Salvador y aceptar esa salvación y saber quién soy, dónde estoy. No es mío, no me pertenece. Es algo que Dios hizo en mí. Mas los malos, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ninguna sociedad humana, ninguna sociedad, asociación humana, puede producir buenos resultados. Se discuten leyes en los congresos, en las legislaturas, se discuten leyes en los parlamentos, y siempre van a ir de mal en peor. Rara vez vamos a poder decir, gloria a Dios, esa ley es buena. ¿Saben por qué? Porque los que la producen son malos. Los que piensan las leyes están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Esos son los que escriben las leyes. Por eso, los creyentes vamos a ser perseguidos. Lo dice el Señor. No lo dice el pastor Mario. Lo dice el Señor. Sufrirán persecución. Padecerán persecución, dice el texto. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es lo que decíamos recién, ¿no? Son las leyes hechas por ellos, es lógico que sean leyes malas y cada vez peores. El grave problema es cuando un supuesto cristiano decide aceptar esa ley. El otro día, buscando información, sobre lo que se está diciendo de la Iglesia Bautista Reformada, encontré un estudio hecho por
un grupo descendiente de los menonitas que se llaman bautistas generales. Ellos son de raíz bautista, pero con pensamiento arminiano. Ellos creen que la salvación se pierde, creen que el hombre tiene libre albedrío, creen que el hombre puede escoger ser salvo o no. Y obviamente hablan pestes de nosotros. Lo que molesta mucho es que hablen mintiendo, ¿no? Porque la Biblia dice otra cosa. Pero ellos, como buenos seguidores de Menos Simons, siguieron esa enseñanza y así la siguen teniendo. No les importa lo que dice la Biblia. Les importa hablar mal de nosotros. Y mienten en la enseñanza, mienten en cosas que son históricamente conocidas. Entonces uno dice, ¿hasta dónde esa persona, hombres malos, engañadores, van a seguir? Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Ya no importa más qué es lo que dirán. Te van a perseguir. Bueno, mientras no te estén persiguiendo, seguí predicando el Evangelio de Jesucristo. Cuando te persigan, predica el Evangelio de Jesucristo. Te llevan a la hoguera, predica el Evangelio de Jesucristo. Como hicieron nuestros hermanos cristianos desde el primer día hasta hoy. Hablo de cristianos verdaderos, porque el mundo también mata a personas que dicen ser cristianas aunque no lo son. En la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, murieron muchos religiosos que no estaban de acuerdo con el Tercer Reich. Pero eso no quiere decir que eran cristianos, eran religiosos. Muchos más eliminó el comunismo en Rusia. Stalin, Lenin, muchos más. Millones y millones más. Aún judíos mataron los rusos comunistas. Pero eso nadie habla. ¿Sabe por qué? Y porque Rusia en ese momento era parte de los aliados. Entonces eso se tapa. Pero hay que leer la historia. Pero no importa lo que... Aunque la historia sea contada, como dice el poeta, si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia, lo que hay que leer es la Escritura. La Escritura dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. La única salida, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Hay que estudiar lo que enseñó Pablo. Hay que predicar lo que predicó Pablo, que no es más ni menos que lo que le reveló el Señor Jesucristo. Muchas de las enseñanzas de Pablo no fueron ni siquiera mencionadas como idea por Jesús. No. Cuando la iglesia comienza, en el libro de los Hechos, viene el Espíritu Santo. Jesús le había prometido, quédense en Jerusalén, va a venir otro que es igual a mí, y Él los va a guiar a toda la verdad. Él les va a recordar todo lo que les he enseñado y aún va a enseñar cosas nuevas. El Espíritu Santo durante el primer siglo estuvo enseñando a la iglesia y uno de los maestros fue Pedro, el otro de los maestros fue Juan, Jacobo, el hermano de Jesús, hijo de Miriam y de José, Jacobo es Santiago, Judas, no Judas Iscariote, Judas el hermano de Jesús, hijo de Miriam y de José, hermanos de Jesús, ellos enseñaron. Y Pablo, quizá el más preparado en la escritura de todos.
Pablo escribe muchísimo y enseña muchísimo de lo que es la iglesia y cómo se debe trabajar y comportar uno en la iglesia. Por eso sigue diciendo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, ya lo vimos en los capítulos anteriores, la madre y la abuela le enseñaban a Timoteo desde muy pequeñito a leer la Escritura. Timoteo era también un experto en la Escritura hebrea. Por eso cuando le habla de los nombres de los magos egipcios, Timoteo lo entendió perfectamente porque eso estaba en el Talmud. Las escrituras que tú has aprendido, que te pueden hacer sabio, dicen, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La escritura, y nada más que la escritura, solo escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Los principios de la reforma están en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender y seguir aprendiendo y buscar aprender más y más de lo que está escrito. Y muy especialmente de lo que escribieron los apóstoles. Pedro, Juan, Pablo. Son los que nos dejaron la enseñanza para la iglesia. Para la iglesia. No para el viejo Israel, no, para el nuevo Israel. No para el Israel del antiguo pacto, para el Israel del nuevo pacto. Y que desde la niñez ha sabido de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Dice el versículo 16, todos lo sabemos de memoria el versículo 16, ¿verdad? 3:16 de Timoteo, es el segundo 3:16 que se sabe de memoria. El primero lo mencionó hace un momento Pedro, creo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, es el 3:16, y el 3:16 de segunda epístola a Timoteo es el segundo 3:16 muy conocido. Toda la escritura, ¿cuál escritura? Es inspirada por Dios. ¿Cuál escritura? La ley, los profetas y los salmos, la escritura hebrea, de eso está hablando Pablo. Todavía no había escritura cristiana. Se estaba armando la escritura cristiana, estaba ahí armándose la escritura cristiana. Pero toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia. Cuando nosotros vemos esta palabra, ¿no? Y decimos, qué tremendo que la escritura hebrea, pueda servir para tantas cosas, ¿no? Tantas cosas. Cuando nosotros leemos estas palabras, hay palabras que para nosotros hasta parecieran algunas medio difíciles, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí hay una declaración. Toda la escritura. ¿Cuál escritura? La Torá, los salmos y los profetas. Lo que se llama el canon hebreo. Esa es la escritura inspirada por Dios. Esa escritura es útil para enseñar. ¿Para enseñar qué? Para enseñar el Evangelio. Con el Antiguo Testamento también se puede enseñar el Evangelio. Para redarguir. Y redarguir es algo que a nosotros nos acusan de que nosotros redarguimos. Cuando alguien viene y nos trae un argumento X, que no es acorde a la palabra de Dios, redarguir es enfrentar el argumento del otro.
es algo que nosotros hacemos. Es arguir en contra del argumento de otra persona. Puede ser de una denominación religiosa, puede ser de una fuerza política. Nosotros usamos la palabra de Dios para redarguir esas expresiones, para corregir. Una cosa es redarguir la defensa de la fe, el argumento, tu argumento es erróneo, y otra cosa es corregir. Para corregir, la otra persona tiene que permitir la corrección en el redarguir. No hay corrección, hay discusión. Es necesario que entre vosotros haya disensiones. Esa disensión es redarguir. Uno dice, a mí me parece que la Escritura enseña tal cosa. Y el otro dice, no, la Escritura no enseña eso. Mirá, la Escritura enseña así. Eso es redarguir. Para corregir es, está cerrando el camino, está yendo por el camino equivocado, pero la persona tiene que permitir corrección. Un cristiano, un creyente en Jesucristo, permite la corrección, porque sabe que él puede equivocarse. Si no está equivocado, la discusión en la corrección también va a permitir redarguir, defender su posición. La palabra, la ley, los profetas y los salmos son útiles para instruir en justicia. No hay justo ni a un uno. Pero el Señor nos justifica. Y cuando nos justifica, debemos ser instruidos en justicia. ¿Y cómo seremos instruidos en justicia si no conocemos la justicia? La justicia está en la palabra de Dios. Toda la Escritura es útil para enseñar, para arguir en contra de los argumentos, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? ¿Para qué quiero esto? Para que el hombre de Dios, el varón de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres hacer buena obra? Debes prepararte para buena obra. Las obras están preparadas por Dios de antemano para que nosotros las hagamos, pero debes conocer cuáles son. Y hay que empezar por la ley de Dios. Porque si hay algo que nosotros sabemos que hoy podemos cumplir por gracia de Dios, es la ley de Dios. No que necesitemos cumplir la ley, sino que como somos salvados por Dios, nacidos de nuevo, regenerados, ahora podemos cumplir la ley, podemos obedecer la ley. No nos salvamos por obedecer los mandamientos. Porque somos salvos, obedecemos los mandamientos de Dios. Todos los mandamientos de Dios. No me quiero desviar, viene a mi mente un tema, el tema del sábado, pero no me voy a desviar con eso ahora. En otra oportunidad, seguramente, vamos a tocar ese tema en otro momento. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Tenga esto delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino! Otra vez, ¿hay alguna duda de que el Señor va a venir y los muertos resucitarán primero? Los muertos cristianos y los muertos no cristianos van a resucitar. Los vivos cristianos y los vivos no cristianos van a ser cambiados y van a enfrentar el juicio de Dios. Allí te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo? En su manifestación, cuando Él venga. Jesucristo viene otra vez, pero no viene a buscar a la iglesia y se escapa del mundo. No, viene a juzgar al mundo,
a los vivos y a los muertos y a establecer su reino. Es lo que dice la Escritura. ¿Qué hagas durante este tiempo? Hasta que el Señor venga en su manifestación, predica la palabra. Predica la palabra. ¿Qué hay que hacer? Predicar la palabra. Predicar la palabra. No nos manda el Señor a otra cosa que a predicar la palabra. Predicar. Dice, insta a tiempo y a destiempo. Instar. Pablo le habla, bueno, perdón, el autor a los hebreos, que para mí es Pablo, le habla a los hebreos y le dice, ¿cómo me gustaría poder hacer algo más para que ustedes entiendan, ¿no? Eso es instar. Hay que, la única salida es Cristo. Y cuando predicamos, es eso, la única salida es Cristo. La gente no quiere entender, no le importa entender, pero la única salida es Cristo. No hay otra. Nosotros no sabemos quiénes son los salvados. Dios lo sabe. Pero sí sabemos que tenemos que predicar la palabra. Y debemos instar. Por favor, esta es la salida. No que Dios esté pidiendo por favor. Nosotros le tenemos que hablar, le tenemos que rogar a la gente que entienda. Si entienden, gloria a Dios. Si no entienden, ya no es nuestro problema. A tiempo y fuera de tiempo. Otra traducción dice, cuando es oportuno y cuando no lo es. A tiempo y fuera de tiempo. La palabra tiempo en el griego tiene dos acepciones, pero en realidad son sinónimos. Hay algunos por ahí que dicen, cuando dice el Cronos es esto, ¿no? Y cuando dice el Kairos es otra cosa. No, Cronos y Kairos en griego son sinónimos y son intercambiables. Si alguna vez te enseñaron que Cronos es una cosa y Kairos es otra, no, es lo mismo, son sinónimos. Lo mismo que Logos y Rema son sinónimos intercambiables. Se inventan historias al respecto de esas palabras para darle mayor valor a una palabra que a otra. Pero eso no es el sentido bíblico, porque los autores bíblicos usan las palabras alternadamente e indistintamente. Y de eso podríamos hablar largo y tendido, no es el tema de hoy, pero la palabra tiempo aquí es se entiende como la oportunidad, ¿no? Oportunamente o no oportunamente o inapropiadamente. Redarguye, discute, defiende tu posición, reprende lo que estás haciendo está mal. Exhorta. La palabra exhortar se usa muy mal en nuestro lenguaje. Exhortar en realidad significa alentar. La traducción de la palabra exhortar del griego es dar aliento a la persona. Con la palabra se puede alentar. Con toda paciencia y doctrina. Por favor, no me hable de doctrina. ¿Nunca escuchó eso? Deja que el Espíritu te toque. No, es con doctrina. Con paciencia y con doctrina. Con paciencia y con doctrina. Nunca sin doctrina. Porque con paciencia y sin doctrina es viva la pepa. No, con paciencia y con doctrina. El cristiano cada vez que habla, predica el evangelio, enseña,
con doctrina. Por eso enseña. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Esto lo hemos dicho muchas veces y estamos en esta palabra y la vamos a repetir. Si hay una sana doctrina, si Pablo habla de una sana doctrina, quiere decir que hay una doctrina enferma, hay una doctrina torcida, hay una doctrina podrida. La sana doctrina es la que enseñó Pablo, es la que enseñaron los apóstoles. Y la palabra de Dios no se contradice. Sana doctrina. Y cuando hablan de nosotros, dice los de la sana doctrina. Y lo dicen despectivamente. Gloria a Dios. Somos sana doctrina. Y queremos ser cada día más sana doctrina. Porque es lo que nos salva. Lo que nos salva es la sana doctrina. No la doctrina enferma o torcida. Dice, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Dice, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, porque la gente va a tener comezón de oír. La comezón de oír viene. Tienen ganas de oír. Suena el teléfono. Atiende el pastor. Del otro lado, una persona dice, tomé su número de teléfono de la página de la iglesia o del Facebook de la iglesia. Bueno, sí, dígame qué necesita. Ay, pastor, dígame una palabra bonita. Nos ha pasado muchas veces. Pastor, dígame una palabra bonita. No corte antes de decirme Dios te bendiga. Palabras bonitas. Paciencia y doctrina. No palabras bonitas. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La gente tiene ganas de oír y va a oír esas cosas que le van a enseñar estos falsos maestros y se van a apartar de la verdad y se van a volver a las fábulas. Hay fábulas buenísimas. Hay fábulas interesantísimas. ¿Eh? ¿Quieres ser millonario? Paga tu pacto. Haz un pacto con Dios. ¿Cuánto le vas a dar a Dios si Dios te da $1,000,000? Yo estoy seguro que mucha de esa gente, si hubiera ahorrado toda la plata que puso y nunca obtuvo nada, tendría, no $1,000,000, pero tendría mucha plata guardada. Porque Dios no dice eso. Paciencia y doctrina. Debemos ser pacientes porque viene gente con muchas doctrinas raras. Tenemos que ser pacientes y enseñar. Con paciencia, enseñar. Enseñar con paciencia. Pero tú, versículo 5, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Miren, si hay una iglesia evangelizadora, es la Iglesia Bautista Reformada. ¿Saben por qué? Porque nosotros predicamos el Evangelio, que es la única manera que Dios ha establecido para evangelizar. No se evangeliza con métodos, no se evangeliza con planes, ¿eh? El Señor tiene un plan maravilloso para tu vida. Mentira. No dice eso la Biblia. Pero tú no puedes gozar el plan que tiene Dios para tu vida porque eres pecador. Bueno, eso sí dice la Biblia.
Pero después dice, si quieres ir al cielo, y claro, la gente toda dice, sí, yo quiero ir al cielo. Cuando Nicodemo le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Jesús le dijo, debes nacer de nuevo. No le dijo, debes leer las cuatro leyes espirituales. No le dijo, debes arrodillarte y decir, Señor, te reconozco como mi Señor, te recibo en mi corazón. Porque uno de los versículos que usa el texto, el plan este, es Apocalipsis 3.16, Apocalipsis 3.20, cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor, está llamando a la puerta de tu corazón. Por favor. Sacan de contexto ese versículo, lo sacan de contexto y lo hacen explicar una cosa totalmente diversa a la que él está enseñando. En Apocalipsis 3.20 Jesús está a la puerta de un templo. Dentro del templo, un montón de gente que cree que son cristianos, y el Señor dice, acaba de decir Jesús en el contexto, dice, yo tengo la llave. La puerta que yo abro nadie la cierra, la que yo cierro nadie la abre. Pero él está del lado de afuera y dice, golpeo la puerta. No, no golpea, dice, llama. Dice, oveja. No, no golpea, dice, llama. Llama a las ovejas. Dice, si alguien oye mi voz y viene y abre, no está hablando de un inconverso, está hablando de un cristiano. De una oveja. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Me fui. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Qué bueno poder decir esto nosotros, ¿no? Estoy a punto de dejar este mundo. El Señor ya me avisó que me quedan pocos días o poco tiempo. En realidad, todos sabemos que en cualquier momento nos vamos. El tiempo de mi partida está cercano. Y que podamos decir, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. El que persevere hasta el fin, este será salvo. No quiere decir que somos salvos por perseverar, sino porque somos salvos, perseveraremos. La marca del creyente es la perseverancia. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. He guardado la fe. Esto es ser cristiano. Pelear la buena batalla. Acabar la carrera. Guardando la fe. Por lo demás, dice Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dije hace poco, aquí, lo digo, es terrible, pero hay quienes están orando, pidiendo al Señor que no venga. Señor, retrasa tu venida. No vengas, Señor, por favor, no vengas. Y el Señor dice que la iglesia dice, sí, ven, Señor Jesús, Maranata. ¿En qué quedamos? ¿Hay que orar para que venga o hay que orar para que no venga? Sana doctrina, hay que orar para que venga. Mientras más pronto, mejor. Faltan cosas por ocurrir todavía, pero van a venir. Lo que pasa es que alguno dice, no, yo no quiero estar, no quiero ver. Los que aman su venida. Un creyente ama la venida del Señor. Sí, ven, Señor Jesús. Hoy lo cantábamos, ¿no?
cantamos. Hay un himno que yo había pensado cantar y al final no lo cantamos. Pero habla justamente de esto, ¿no? Que el Señor viene. Y cuando viene, nos viene a buscar y dice que Él nos ha preparado un lugar. Hay muchos himnos que hablan de que es una mansión maravillosa que nos está preparando Dios. Porque para uno le da, yo digo, cualquier cosa que sea en el cielo va a ser glorioso y maravilloso para nosotros. A lo mejor no es como nosotros lo imaginamos, pero que va a ser bueno, va a ser bueno. Procura venir pronto a verme. Esto es un mensaje personalísimo de Pablo a Timoteo. Trata de venir a verme. Porque Demas me ha desamparado. Otra vez Pablo dando nombre propio. ¿Por qué no dice un hermanito me ha desamparado? No, dice Demas me ha desamparado. Amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Creyente se fue a Galacia. Y Tito se fue a Dalmacia. Estoy solo. Trata de venir. Solamente Lucas está conmigo. Lucas, el médico de Pablo, el autor de la carta del Evangelio de Lucas, que son dos cartas. La primera carta, el Evangelio de Lucas, y la segunda carta, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la primera y la segunda epístola de Lucas. Lucas está conmigo, solo él. Toma a Marcos. Marcos, aquel que Pablo en un momento se sacó de encima, ahora dice, tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Seguramente Marcos, alejado de Pablo, creció como creyente y ahora Pablo dice, esta me la debes, vení acá y trabaja conmigo. Y seguramente así debe haber sido. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. En la casa de Carpo. Ahí, en lo de Carpo, dejé el capote. Y dejé los libros. Mayormente que vení con los pergaminos. No te olvides. No sé si tuvieron oportunidad de ver la película Policarpo. Es una película que yo recomiendo. No es 100% histórica, pero es de las películas más históricas que hay en este momento, ¿no? En la película Policarpo, casualmente, se ve como él lleva de un lado al otro los rollos, los libros. Y Policarpo fue discípulo del apóstol Juan, del apóstol amado. Muy interesante, porque muestra, podemos ver cómo era esto de los libros, los rollos, ¿no? Moverse de un lado para el otro. En la película sobre la vida de Tyndale, se escribe Tyndale, ocurre algo parecido, pero ya por el 1500, 1600, y también ocurría esto, ¿no? Porque cuando lo perseguían tenía que salir corriendo, era todo buscar papeles, buscar los libros, los apuntes, todo. Porque siempre los cristianos fueron perseguidos. No es una cosa de la China del siglo XXI o de la Rusia del siglo XXI. Esto ha sido siempre así. Como dijo Pablo, que serán perseguidos. Alejandro el Calderero. Otra vez denuncia Pablo a una persona. Esta vez con nombre y apellido, podríamos decir, ¿no? Me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. No pido que sea maldito,
pero que el Señor le pague por lo que hizo. ¿Cómo? ¿No es que tenemos que amar al enemigo, orar por los que nos persiguen, bendecir a los que nos maldicen? No me gustaría estar en el cuerpo de Alejandro el Calderero, ¿no? Alejandro me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él. Pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Terrible. ¿Qué tenemos que hacer cuando una persona predica otro evangelio? Y nos quedamos calladitos y no decimos nada. No, tenemos que denunciar. Ahora, ¿denunciarlo afuera para qué? Denunciémoslo acá adentro. Hablemosle a los hermanos y digamos claramente, cuidado, hermanos, con las enseñanzas de fulano de tal. Cuidado con las enseñanzas de aquel o del otro. Cuidado con las enseñanzas de aquel que dice ser apóstol hoy en el siglo XXI. Cuidado con las enseñanzas de aquel que dice hacer milagros como hacían los apóstoles en el siglo I. Cuidado, hermanos, con las mujeres que se suben a un púlpito y manifiestan ser pastoras y le enseñan errores a la gente. Porque además les enseñan errores a las personas. No solo ellas son un error, sino que enseñan error. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Los cristianos harían alrededor de Pablo. Y él veía cómo eran llevados a los leones. Pero Pablo no fue llevado a los leones. El Señor nos guarda. El Señor nos guarda. Dice, y el Señor, el que me libró de la boca del león, me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si hay algo que tiene un hijo de Dios, es la certeza de que va a estar para siempre con Cristo. Siempre. No un tiempo. No mientras yo me porte bien. No. Aunque yo me equivoque, aunque cometa errores, aunque cometa pecados, Cristo pagó por mí. Digo, cometa pecados. No que practique el pecado. Hay una gran diferencia entre cometer un pecado o practicar pecado. Es muy distinto. ¿Se te puede escapar una mentira? Se te puede escapar una mentira. Corriges, dices, perdón, me equivoqué, lo que te dije no era cierto. O vives mintiendo. El creyente, el hijo de Dios, no practica el pecado. Y termina Pablo con un saludo muy cordial. Saluda a Priscila o a Prisca. Priscila y Aquila. Saluda a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto. Y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Para qué le dice esto a Timoteo? Para informarlo. Y seguramente, para que ya que está y se entera, ore por los hermanos. Procura venir antes del invierno. Necesito el capote, le dijo, ¿se acuerdan? Procura venir antes del invierno, cosa que no pase tanto frío.
procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda. Otra traducción es Ibilo, te saluda. Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos también te saludan. Y cierra la carta. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con ustedes. Amén. No hay mucho para agregar. Es cierto que me gusta que escriban ahí, hermanos. Así es. Todos los comentarios los estoy viendo allí. Dice, ya que está, los vamos a compartir un par de minutos. Va a ser un poquito más largo. Desde donde no mencionamos, Javier dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre? Bueno, lo que decíamos, ¿no? Juan 3, del 3 al 7, Nicodemo, en ningún momento allí Jesús le dice que tiene que hacer una oración o que tiene que ni siquiera le dice que tiene que creer, le dice tiene que nacer de nuevo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún así hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, Romanos 3, 11 y 12. Franco, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¡Qué vida!, ¿no? La vida abundante que Dios ofrece. Yo creo que Dios ofrece una vida abundante, pero la vida abundante es independiente de las circunstancias. Lucas 13, 23, 24 dice, Javier, alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Él les dijo, forzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Primera Corintios 10, 11, dice Nela, Hanna. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Romina, ahora lo entiendo. Qué bueno, Romina. Estaba en Romanos, ¿sabes? Uy, se me fue. Javier, Romanos 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y Pedro puso, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno de mis voz abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo, Apocalipsis 3:20, otro versículo mal interpretado. Correcto. Javier, también, Santiago 1.25, más el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Por eso oramos al Señor que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Franco puso Romanos 2.13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores, lo mismo que estamos. Franco también escribió, de hecho sabemos que si esta tienda de campaña en la que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en los cielos, la morada. Exactamente. Pedro dice amén. Y Romina, ¿cuánto nos falta mortificar
el pecado para parecernos cada día a nuestro Señor. Es cierto. ¿Eh? Nos falta. Debemos. Es nuestra tarea cotidiana. Hoy más que ayer, pero menos que mañana. Hoy más santos que ayer, pero menos que mañana. Hoy más parecidos a Jesús, pero menos parecidos a Jesús hoy que mañana. ¿No? Debemos crecer en santidad. Esto es un ejercicio que debemos hacer todos los hijos de Dios. Y cuando digo todos, me refiero a todos. Todos los hijos de Dios, todos los cristianos, todos los hombres y mujeres, jóvenes y niños escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser pueblo de Dios. Nos despedimos. Quería ver si tengo la oportunidad. Te quería escuchar porque hicimos un trabajo de traducción estos días. A ver si puedo compartirlo con ustedes. El último himno que traduje es este que quiero compartir con ustedes. A ver si lo tengo acá. Y nos podemos ir cantando este himno, que se llama Junto a ti, mi buen Señor. Es el himno 449 del himnario, pero, como les digo siempre, el trabajo que hicimos fue el de recuperar la letra original, lo más parecido posible a lo que quiso poner el autor, a lo que quiso escribir el autor. A ver si me permite pararlo antes que arranque. Acá lo tengo. Epa. Ahí está. Esperemos. Paro. Ahí estamos. ¿Tengo o no lo tengo? Sí, lo tengo. Bueno, lo compartimos y con este himno. Esta vez nos despedimos de una manera diferente, nos despedimos cantando un himno. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, con los hermanos, hermanas, con sus familias, los niños, con todos ustedes. Gracia y paz. Con esto ya nos vamos. ¿Lo tengo o no lo tengo? Sí, ahí lo tengo, miren. Se llama Junto a ti, mi buen Señor, el himno, es el 449 en el himnario, pero está con la letra nueva, traducida por quien les habla. Nos vamos, el próximo domingo nos estaremos viendo una vez más, a partir de la hora 18:30, aquí por la página de Facebook, y si no, nos va a encontrar seguramente en la página de YouTube de nuestra iglesia, o en el sitio web de la iglesia, www.bautistareformado.org. Próximo domingo, 18:30, nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias. Tengo otro comentario antes de irnos. Dios les bendiga, tengan una hermosa semana. Gracias, Romy. Y gracias, Nela, también. Gracias y paz de Cristo para ti y para todos. Nos vamos cantando este himno. Es hermoso, así que cántelo conmigo. Allá vamos. ¡Apa! ¿No? Me faltó una cosa acá. Ahora sí, ahora lo van a escuchar. Yo soy débil, fuerte tú. Cristo, me guardas del mal. Con andar junto.
Jesús. Junto a ti, mi buen Señor. Corazón suplica hoy. Día a día junto a ti sea así, oh Jesús, que sea así. Yo soy débil, mi Señor. Dame fortaleza hoy, pues seguro yo estaré. Cuando vas junto a mí, Salvador, junto a ti, mi buen Señor, mi corazón suplica hoy. Día a día junto a ti, sea así, oh Jesús, sea así. Háblame, oh mi Señor. Quiero oír tu dulce voz y saber qué quieres tú. Háblame, enséñame en plenitud. Junto a ti, mi buen Señor, mi corazón suplica hoy. Día a día junto a ti, sea así, oh Jesús, sea así.